Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos sean todos a este espacio audiovisual que hemos dado en llamar Automovilismo sin Chicanas. Nuevamente, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar allí otro domingo más, acompañándolos a todos ustedes para disfrutar de esta gran pasión que son los fierros. Me presento, mi nombre es Elías López, voy a estar a cargo de la conducción de esta emisión, pero no lo voy a hacer solo, así que voy a estar presentando a quienes me van a estar acompañando. El hombre del litoral, el crédito de Monte Caseros, Lucas Gabriel Pingolini, bienvenido. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Por acá es así. Todo muy bien, todo muy tranquilo. Ahora vamos a presentar al hombre de la experiencia desde la República de Mataderos, Horacio Celso. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Un abrazo grande para todos, para toda la audiencia. Un gusto estar otra vez con ustedes. Así es, el gusto de volver a reencontrarnos con todos ustedes. Estamos arrancando la edición número 14 de Automovilismo sin Chicanas. Muchas gracias a todos por estar allí. Tenemos mucho material para compartir, tenemos entrevistas, tenemos notas, tenemos debate, tenemos mucha información, tanto nacional como internacional. Vamos a repasar muchas carreras que hubo en el exterior, hay muchísima actividad. Vamos a estar interactuando con ustedes también. Y hablando de interactuar, vamos a hoy estar estrenando un hashtag, así que ya lo vamos a ir poniendo en pantalla, el hashtag, para que ustedes comenten con el hashtag, ahí lo ven a pie de pantalla, ASC14, hashtag ASC14, para que nos dejen su comentario con el hashtag y que vayamos interactuando con todos ustedes en la caja de comentarios del programa. Y vamos a arrancar como siempre, como acostumbrados los tenemos, pero bueno, en horas de la mañana surgió una noticia muy triste y queremos saludar a toda la familia del piloto salteño Esteban Sístola, ahí vemos en pantalla, por la pérdida de su padre Luciano. Así que un lamentable suceso que vive el piloto salteño y desde aquí, desde Automovilismo sin Chicanas, les decíamos mucha fuerza, les mandamos nuestras más sentidas condolencias en esta situación tan difícil que vive el hombre que hace muy poco estuvo charlando con nosotros, así que lo saludamos muy sentidamente al piloto de Salta. Bien, dicho esto, mandado el saludo, muy sentido realmente, no sé si los muchachos quieren decir algo, vamos a empezar con el programa del día de hoy. Ah, simplemente un sentido pésame para adherimos. Bien, muy bien, muchachos, muchas gracias. Yo también me sumo al envío de condolencias a toda la familia Sístola. Bien, vamos a arrancar y tratar de cambiarle la cara a este programa y arrancar bien arriba. Vamos a ir con Vuelta a Fondo y las noticias nacionales en la voz de Lucas Pingolini. Lucas, el aire es tuyo. Y empezamos con Vuelta a Fondo Nacional. En el TC virtual se corrió en Neuquén y salió campeón Leonel Pernía, que ya venía ganando estas últimas carreras. Ahora vamos a el calendario, la vuelta del automovilismo. La CTC armó un esquema con 5 fines de semana consecutivos en el autódromo Roberto Muras de La Plata.
Desde el 30 de agosto sería primer y segundo fin de semana, TC y TC Pista. En el tercer fin de semana, Turismo Nacional. En el cuarto fin de semana, TC Moura, TC Pista Moura y TC Pickup. Y en el quinto fin de semana, otra vez TC. No se sabe si también en ese quinto fin de semana va a acompañar el TC Pista. En cuanto al Super TC 2000, el fin del 30 de agosto le pertenecía, pero todo indica que se lo van a dejar al TC. Pasando al Top Race, el plan es arrancar en septiembre de este año y terminar en mayo del que viene, contando la primera fecha de este año en Concepción del Uruguay, allá por marzo. Las fechas que le pertenecen al Top Race son el 6 de septiembre, 27 de septiembre, 18 de octubre, 15 de noviembre y 20 de diciembre. Para 2021 sería desde julio a diciembre un campeonato a modo presentación del Top Race B8 con 10 fechas. Estas fueron las noticias nacionales. Volvemos. Bien, volvemos. Muy completo. En cuanto a las noticias nacionales, tendremos más noticias internacionales, tenemos mucho para disfrutar, y bueno, nos toca hablar ahora de lo que fue el plato fuerte de la jornada en el mundo en cuanto a automovilismo, que fue el Gran Premio 70 aniversario de la Fórmula 1, y antes de hablar, permítame tomarme este atrevimiento, chapó nuevamente para la categoría reina, otra vez lo ha hecho. Gran, gran, gran carrera para festejar este 70º aniversario. Lo hemos disfrutado muchísimo, ha cumplido con creces el festejo de la máxima categoría del deporte motor. La Fórmula 1 volvió a hacerlo en Silverstone y Max Verstappen se llevó la victoria en una estrategia fantástica del piloto neerlandés. Increíble carrera, muchachos. Así es, gran carrera. Algunos dicen que la Fórmula 1 es aburrida. Yo no los entiendo. Y después, con respecto a Verstappen, hizo todo bien. Muy buena estrategia de Red Bull. Y otra vez sufrió con los neumáticos Mercedes. Ya recordemos que a este fin de semana los neumáticos iban a ser más blandos que el fin de semana pasado. Sí, la verdad es que hasta último momento se sufrió mucho la carrera, más que nada para los que estábamos del lado de Max Verstappen, cuando Mercedes decide meter nuevamente a Lewis Hamilton en zona de pits, montarle unos neumáticos medios nuevos para que Lewis Hamilton les dé con todo, como se dice lisa y llanamente, en busca de la victoria. Fue así como sobrepasó a Charles Leclerc, como sobrepasó a Valtteri Bottas, llegó en el segundo lugar. Gran carrera nuevamente de la Fórmula 1 con pelea en todos lados. Una carrera muy, pero muy interesante que valió la pena que sea el festejo de tamaña etapa de la Fórmula 1. Horacio. Tal cual lo decís vos, realmente hay que aplaudirlo a Max Verstappen. Creo que este fue uno de los días inolvidables para él. La estrategia fue perfecta. Y después, bueno, vemos que salvo algún imponderable, sigue habiendo un predominio de Mercedes, hoy no plasmado en pista en un 100% por el tema de neumáticos, como bien decías vos. Y el último párrafo se lo dedico a Sebastián Vettel. Realmente no sé cómo hace este muchacho para sentarse en la Ferrari y salir a cumplir con su contrato. Honestamente, tiene una fuerza de voluntad tremenda porque sinceramente no lo dijo por radio en un momento cuando comentó que esto es un desastre, así tal cual, y bueno, se la bancó como pudo. Realmente me da mucha pena, es un campeón y no merece estar por el fondo como estuvo. Sí, contrariamente a lo sucedido con Sebastián Vettel, Charles Leclerc hizo un verdadero carrerón. Fue uno de los pocos que se jugó a una sola parada.
le salió muy pero muy bien, llegando en el cuarto lugar, rescatando puntos muy importantes para la casa de Maranello, para la temporada del piloto monegasco, nuevamente conduciendo magistralmente, demostrando todo el potencial del joven piloto de Mónaco, que bueno, realmente tiene mucho más auto que Sebastian Vettel, no hace falta que lo digamos aquí, a las claras se nota, así que bueno, ha hecho un gran laburo ya para llegar en cuarto lugar y ser, hoy por hoy, realmente fue el mejor del resto, hay que verlo así, es raro cuando se lo dice y dice Ferrari es el mejor del resto, bueno, realmente así lo fue, no estaba rindiendo, no parecía ser candidata, bueno, metió la Ferrari en cuarto lugar, sumó muy buenos puntos, solo detrás del Red Bull y de ambos Mercedes, así que gran resultado para Charles Leclerc. Lucas. Sí, con respecto a Ferrari, Vettel dejó varias declaraciones, por ejemplo, dijo, la estrategia del equipo no tenía ningún sentido, a lo que Binotto responde, el trompo, que fue en la primera vuelta, lo complicó a él, no fue la estrategia. Siguiendo con las declaraciones de Vettel, dijo, ustedes saben que lo arruinaron todo. Luego dice, sobre el buen rendimiento de Leclerc, hay algo en su auto que al mío le falta. Y por último dice, siento que estoy chocando contra una pared. Fuerte. Fuertísimo, fuertísimo, y más desde la persona que viene semejante mensaje, no estamos hablando de un improvisado, estamos hablando de un cuatro veces campeón del mundo en una de las escuderías más importantes que tiene la Fórmula 1, de la más icónica, hoy estábamos festejando los 70 aniversarios, quien le dio la primera victoria a Ferrari fue José Froilán González, también el circuito de Silverstone, así que es un pedazo de historia de la Fórmula 1, Ferrari, el circuito de Silverstone. Recordemos lo que sucedió en las pruebas libres del día viernes, la situación vergonzosa donde Sebastian Vettel emula al dandy Charlie Menditiguey con el que meló Linares, ¿no? Una situación increíble que vive Sebastian Vettel en Ferrari, todo parece indicar que la próxima temporada estará arriba de un Aston Martin Racing Point, así que bueno, veremos cómo llega el futuro de Sebastian Vettel, y si te parece, Lucas, vamos a clasificar y a repasar lo que fueron los resultados de este gran premio 70 aniversario de la Fórmula 1 en Silverstone. Sí, así es. Como sabemos, ganó Verstappen, que esto es para destacar con Red Bull, sí. Pero con Red Bull Honda, que todas estas temporadas estuvieron peleando con McLaren. Ya el año pasado lo estaban demostrando, y ahora más. Segundo Hamilton, con Mercedes, obviamente, y también con Mercedes. Bottas. El cuarto Leclerc, para destacar totalmente, gran administración de los neumáticos y como iba a decir, una carrera donde se demostró eso, qué piloto sabe más administrar los neumáticos. Después Vettel terminó 12º, que yo si fuese él me iría ya de Ferrari, no esperaría fin de año. Y después repasamos el top 10 del campeonato, primero Hamilton, que tiene 107 puntos, segundo Verstappen con 77 puntos, tercero Bottas con 73 puntos, cuarto Leclerc con 45 puntos, quinto Norris con 38 puntos, sexto Albon con 36 puntos, séptimo Stroll con 28 puntos, noveno Ricciardo con 20 puntos y décimo Ocon con 16 puntos. Sí. Así está el top 10 de la Fórmula 1, está peleado del segundo para atrás, ya cortado el sextuple campeón del mundo Lewis Hamilton, que hoy no ha tenido un gran rendimiento para nada, su mejor cara fue en las últimas vueltas cuando el equipo de Mercedes le puso estos neumáticos medios que eran nuevos para ir a buscar, tratar de ir a buscar a un Max Verstappen que incluso bromeaba con su equipo, le decían si se habían sanitizado, si se habían hidratado, porque sabía que tenía la carrera en el bolsillo, hizo un laburo excepcional el piloto neerlandés, con una maniobra formidable sobre Valtteri Bottas saliendo desde los pits, el relator de la competencia en español, Fernando Tornello, decía, Max sale y cuida los neumáticos al llegar a la salida de los pits, se tira en la zona de la Fell,
lo pasa de forma excepcional a Valtteri Bottas y desde allí no suelta la punta nunca más y se lleva la victoria número 8 en Fórmula 1, el hombre de Red Bull que pinta para ser la gran estrella de la Fórmula 1 en las décadas que vienen, así que nuevamente nueva victoria para Mad Max y una carrera excepcional de la Fórmula 1 en el circuito de Silverstone. Horacio, para cerrar con la F1. Mira, simplemente me queda una duda respecto de cuando Hamilton entra a hacer el cambio de neumáticos. Yo no sé si te fijaste que entró totalmente pasado de velocidad e incluso bloqueado. Con lo cual pensé en un momento que quizá le iban a sacudir alguna sanción por la cabeza. Pero es Hamilton, ¿viste? Entonces, dejémoslo así. Bueno, nada más que eso, chicos. Nada más. Sí, yo la última pastillita, creo que Racing Point le faltó el respeto a Nico Hülkenberg. Creo que el piloto alemán había hecho mérito suficiente para terminar delante de Lance Stroll. Podía haber terminado en una quinta, sexta posición, peleando por si hubiera sucedido una especie de sanción con Lewis Hamilton por acercarse a la zona de podio. Creo que no sirvió para nada la parada para montarle neumáticos rojos cuando ya no tenía nada por qué pelear, cuando los neumáticos rojos sabemos que en Silverstone y en esta condición de pista no le iban a funcionar. Creo que bueno, que fue algo más de orgullo lo que el equipo comandado por Lorenz Stroll hizo para que su hijo termine delante de Nico Hülkenberg, que era un piloto reemplazante, pero yo creo que el alemán mereció terminar delante del hombre de Canadá, y bueno, termina en el octavo lugar. Creo que no merecía eso Nico Hülkenberg, que estuvo cerca del podio, lo recordemos que largó en la posición número 3, creo que merecía un poco más Hulk, que estaba volviendo a la Fórmula 1. Creo que eso nada más para cerrar y volver a repetir que ha sido un carrerón de la Fórmula 1. Lucas, cantame, ¿cuándo vuelve a correr la Fórmula 1 y en dónde? Este próximo fin de semana en Cataluña, en España. Por ahora, avisamos, por ahora, sabemos que va por Fox Premium Action, pero puede pasar cualquier cosa como pasó este último fin de semana. Así que les recordamos, en Barcelona, en Cataluña, en España. Así es, próximo fin de semana en Barcelona, en el circuito de Cataluña, la Fórmula 1, vamos a ir contándole con el correr de la semana, dónde se podrá ver, a qué hora y cómo está todo para el próximo Gran Premio de Fórmula 1. Vamos a mandar saludos, como siempre, al querido Néstor Weiss, que siempre está ahí haciéndonos el aguante. Allá mis frutos, el saludo muy grande. El amigo Ariel Jauregui Lorda nos dice: chicos, buena transmisión, muchas gracias. Ya está la calco para la trompa del Chevrolet 400. Bueno, buenísimo. Vamos a ir subiendo fotos. Así que ahí tenemos nuestro candidato para cuando regrese el Gran Turismo Metropolitano a las pistas. Vamos a ir con ese Chevrolet 400 con la calco de ASC. Saludo muy grande para todos ellos, para toda la gente que nos hace el aguante, por, como siempre, con nuestras redes sociales, nos dejas mensajes, nos comparte los videos, nos deja sus comentarios, nos reaccionan, lo mismo en Instagram, donde también nos reaccionan a las historias, nos dejan sus mensajes, sus comentarios, en Twitter, en YouTube, así que de paso aprovecho y les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, como lo ven a pie de pantalla, Automovilismo Sin Chicana, -radio, nuestra cuenta de Twitter, @asc-arg, nuestra cuenta de Instagram, @automovilismo-sin-chicanas-radio, nuestra página de Facebook, Automovilismo Sin Chicanas. Esas son nuestras redes sociales, nos pueden encontrar allí para enterarse de lo más nuevo en materia de automovilismo y mucho más. Vamos a disfrutar en algunos segunditos una entrevista en exclusiva que Automovilismo Sin Chicanas ha tenido la oportunidad de llevar adelante con el piloto de TC Mouras, el hombre del Dole Racing, Gabriel Gandulia. Nos contaba su inicio en el automovilismo, su paso por categorías del exterior, sus andadas por el automovilismo nacional, qué piensa futuro. Como siempre, muy interesantes las notas que ASC lleva adelante, y no porque las haga yo, sino porque el equipo labura para que eso sea así. Así que pronto vamos a estar disfrutando de la entrevista con Gabriel Gandulia. Tenemos para contarles, y como han visto hoy en nuestras redes, un anuncio. La familia de ASC tiene el agrado de recibir para que trabajen junto a nosotros, a la gente de Grey Cat Design. Así que próximamente
vamos a estar trabajando juntos, ya lo estamos haciendo. Automovilismo sin chicanas y Great Kai Design, estamos trabajando juntos, es nuestra primera alianza laboral que vamos a estar teniendo y estamos muy agradecidos. El saludo para el amigo Nico Pizzarello, que está ahí haciéndonos el aguante, así que esa era una de las noticias que le queríamos dar. Saludamos también a toda la gente del grupo Solo Turismo Carretera, a Juan Costamaña, a Emanuel Gil, que estaba con un pequeño inconveniente de salud, saludo muy grande para él, y saludar también a Guillermo Saluzzi, a toda la gente que día a día nos hace el aguante, no. Muchas gracias para todos. Sí, Lucas. Sí, no, hablando de saludos, le quería mandar un saludo a Andrés Córdoba, un amigo del grupo Solo Turismo Carretera, que bueno, pidió que el saludo, así que un saludo para él. Ahí está. Perdóname. Andrés, saludo, culiado, dijo. Sí, gracias. Perdóname, Elías. Lo tenía anotado acá, lo de Andrés Córdoba, porque pensé que Lucas se iba a olvidar. Y si no, Andrés no nos lo iba a perdonar nunca esto. Un abrazo para Andrés. Saludo ahí para él. Así que ya los tres los saludamos. Saludamos también a nuestro señor director, al querido Iván Galván, que está laburando muy bien, así que lo reconocemos. El muchacho difícil, muchacho de Merlo, así que muchas gracias a él, a toda su familia la saludamos. Bueno, ahora, si el señor director me lo canta, vamos a disfrutar de esta entrevista que Automovilismo Sin Chicanas tuvo en exclusiva con Gabriel Gandulia, hombre del TC Mouras, con pasado en el TC2000, también en la Fórmula Renault Europea, en también distintas categorías de monoposto, como la Fórmula 4 Nueva Generación, Fórmula Renault, y muchas otras categorías en las cuales ha pasado este piloto capitalino. Así que bueno, vamos directamente a la entrevista y ya volvemos. Siendo estrella de la noches a todos, hoy nuevamente en Automovilismo Sin Chicanas tendremos la oportunidad de charlar con otro piloto que está siendo estrella del automovilismo argentino. Un joven piloto que ha pasado por categorías del exterior y hoy está brillando en el TC Mouras. Estamos hablando de Gabriel Gandulia. Para comenzar con esta entrevista, Gabriel, quisiera preguntarte cómo estás viviendo este receso sin carreras. Bueno, este receso lo estoy viviendo bastante bien. Me sirvió para organizarme mucho con la facultad, principalmente con otras cosas, así que la verdad lo aproveché bien. Empecé a meter más materias de las que podría haber metido en una selección normal. Así que ahí llevándolo, también me operé. Así que estoy ahí en la rehabilitación. La verdad que estoy contento, aproveché bastante el tiempo. Me hacía falta una pausita para darle un impulso a la facultad, que bueno, sirva de motivación para cuando juegan las carreras, ya haber aprovechado ese periodo. Bien, ahora metiéndonos en el automovilismo directamente, quiero preguntarte, ¿cómo fueron tus inicios? Mis inicios en el automovilismo se remontan en el 2008, cuando me subí en carro por primera vez. Yo era fanático de las carreras, tenía 11 años, pero yo era fanático de antes, de la Fórmula 1, especialmente los autos me encantaban, y bueno, justo mi viejo tenía un cliente que también armaba kartings, y bueno, me comentó, viste, me llegué, me gustaba mucho, y cuando me llevó, no, fue que algo que no me bajé nunca, me encantó. En ese momento quizás me gustaban más los autos incluso, que, o sea, no me veía como piloto, aunque me gustan mucho las carreras, pero cuando sentí la velocidad, me acuerdo, fue algo que, nada, una sensación increíble, que me dije, wow, esto es lo que quiero. Tenés una prolífica carrera en karting. ¿Qué nos puedes contar de ello? Sí, del karting la verdad tengo muy lindos recuerdos. Tuve un nivel muy bueno, la verdad, del cual el día de hoy sigo orgulloso. O sea, hay gente que me habla, me recuerda la época de karting, lo cual es lindo, pero a veces también duele un poco porque ahí Gabriel fuera del karting, pero bueno, la verdad no fue tan así. Yo recuerdo mucho, empecé a correr en 2009 y recuerdo mucho un año 2010, quedé tercero en el mundo argentino. En el 2011 lo perdí por 2 puntos nada más en la última curva, se definió ahí, y bueno, eso fue un gran nivel. Después en 2012, 13, 14, siempre entre los 4 primeros en el mundo argentino. Empecé con un equipo llamado Indiana,
del cual tengo una relación con Silvestre, que es el representante, de él aprendí mucho. Luego pasé al equipo Acosta, equipo satélite de Tony Carr. Logramos resultados muy buenos, que ahí logré mi maduración como piloto y aparte una camada muy linda. Gente toda con mucha experiencia, Milla, Crivelli, Fernández, Polakovic. Se armaban muy lindas cosas y era muy motivante. Hoy quizás el karting no tiene esa cama de pilotos con tanta experiencia en la Sudam, pero bueno, sigue siendo una disciplina hermosa, a mí me encanta. Después de tu gran carrera en karting, hiciste el paso siguiente de lo que es monopostos. ¿Cómo fueron tus pasos por la Fórmula Renault 2.0 y la Fórmula 4 nueva generación? Después, bueno, el karting pasamos a la Fórmula Renault. Fue una verdad que muy lindos recuerdos también. Tuvo un muy buen año en 2016, quedé séptimo en el campeonato. Podría haber quedado quinto, pero tuvo un accidente la última carrera que se cruzó un auto que no pude esquivar. Al otro puse bandera negra, así que no se ha dicho que no es mi culpa. Pero bueno, teníamos todo para quedar quinto en primer año, que era excelente. Una victoria, varios podios, siempre peleando ahí. Luego fue un arranque muy prometedor. Después del segundo año, muchos problemas con el auto. Habíamos arrancado excelente, manera excelente, pero haciendo pola hasta por cuatro décimas. A pilotos como el Palazzo, Muscardini, pero bueno. Mucho más con el auto, eso también quemó un poco la cabeza y bueno, no terminó siendo un buen año, aunque teníamos todo para ganar. En la Fórmula 4 NG corrió una sola carrera con invitado Esteban Fernández, que fue un fin de semana nefasto. ¿Qué recordás de tu temporada en la Fórmula Renault NEC? De mi temporada en la Fórmula Renault afuera de la NEC recuerdo, creo que fue un año decisivo en mi vida, logré una madurez como persona más que nada y como amante del automovilismo, ya que bueno, vivir el automovilismo dentro de Europa, que es increíble, muy diferente acá, demasiado diferente. Yo creo que podría haber hecho las cosas bastante mejor, los resultados no acompañaron, quizás me mandé muy solo, ellos tienen otro estilo de hacer las cosas, vemos como todos los argentinos que van tienen un representante, un equipo que está atrás de ellos, no deportivo, sino de management. A mí me faltó eso y bueno, lo pagué caro. Pero bueno, la verdad que los mejores recuerdos en ese sentido, porque es algo, una etapa que me cambió. La verdad me hizo mucho más rico en cuanto a conocimiento y experiencias, y eso lo agradezco profundamente. ¿Te gustaría volver a correr en el exterior? Sí, por supuesto, me gustaría volver a correr en el exterior. Hoy quizás no, porque bueno, tengo otras prioridades en cuanto a lo personal, como es estudiar y trabajar, pero y entonces no, quizás no tengo el tiempo para buscar una alternativa para hacerme un lugar afuera, ¿no? Me encantaría algo que me sea redituable económicamente, porque si no, no puedo. Pero sí, me encantaría, la verdad que eso no es lo mismo que amo. Yo creo que todo piloto que vaya y conozca cómo es a lo que se aspira. Acá en el país tuviste muchos pasos por el TC2000. ¿Es la categoría que mejor te cae? El TC2000 sí, tuvimos 2 años con el equipo Ambrogio, 1 con Riva. Pero sí, me gusta mucho la categoría, quizás. Los últimos cambios que tuvo reglamentaria no me gustaron tanto, se le sacó mucha potencia a los motores, quedó a mi gusto un poco sobredimensionado el auto, pero bueno, eso es una categoría, la verdad, tiene un poco más de tecnología en cuanto a adquisición de datos e incluso mismo los autos, que los TC Moura, su turismo nacional, pero bueno, es una lástima que hayan tenido por malos manejos, y etcétera, una gran caída del parque. Fue una categoría muy importante en cuanto a relevancia nacional en 2016, 2015, 2017, él se respalda con un parque de 30 autos, y el año pasado, bueno, ya no fue así, todas las carreras medio pobres en ese sentido, y este año parece que va a ser parecido, así que ojalá se pueda recuperar. ¿Cómo sentís tu estadía en el TC Mouras? Mi estadía dentro de Mouras, la verdad que no viene siendo buena. Yo creo que le atribuyo bastante a un problema físico que tenía en los hombros, más a eso es que me operé hace poco, ahora estoy en plena rehabilitación. Ojalá que luego de esto ya pueda exprimir lo máximo de mí, que sean resultados buenos. Yo creo que
la verdad no suena lindo, pero que tengo potencial para estar más adelante. En la Fórmula Renault, que son los accidentes, anduve muy bien. En TC2000 quizá también me faltó, pero bueno, es un momento de trabajar y para dar vuelta a la hoja. Este gran receso también sirve para enfriar un poco y volver a empezar, digamos, no estar condicionado por el pasado, por resultados anteriores. ¿Cómo viviste tu debut en el Super TC2000? Mi debut en el Super TC2000, la verdad, muy lindo, corrí dos veces. En esa época los autos hacían un ruido hermoso, era algo increíble estar ahí. Entonces todo ese ruido hacía sentir que ibas más rápido. Todavía la primera carrera fue con Franco Rivas en el circuito 15, hermoso circuito. También la verdad que le agradezco mucho a él que me haya dado esa posibilidad. La segunda fecha, que carrera que corrí también con él, cuando yo volví de Europa, ya estaba mucho más maduro como piloto. Anduvimos muy bien en entrenamiento, me acuerdo que estábamos sexto y octavo. Bueno, después no se clasificó muy bien, pobre Franco, no me acuerdo qué problema había tenido, y la carrera, un problema técnico también, nos relevó a los últimos lugares y el auto iba muy mal, pero la verdad fue una hermosa categoría. Pero también fue perdiendo, no fue en 2017, que en 2018, y bueno, ojalá también pueda retomar un poco, pueda retomar lo que era antes también, el hermoso sonido, esas cosas. ¿Tenés como meta llegar al turismo carretera? Sí, por supuesto, tengo como una meta llegar al TC. Paso a paso, igual no es algo que con lo que me desvivo. Ahora quiero rehabilitarme bien y poder sacarlo mejor en el Mouras. Pero sí, me encantaría. Yo creo que es algo que todos aspiramos, ¿no? Quizás como posible, quizás uno también aspira a correr afuera u otras cosas, pero sabemos que es muy difícil lograrlo, por no decir imposible, ya que no es solo presupuesto, también es contacto, muchas cosas. Y bueno, uno acá, si uno llega al TC, puede seguir con su vida habitual. Yo puedo trabajar, puedo estudiar todo y podría llegar al TC. Eso también es el factor que influye mucho. En cuanto al TC, ¿te gustaría volver a las líneas originales o evolucionar a otro tipo de auto? Yo creo que el TC uno se lo debe al público y es del público la categoría, por lo que habría que apuntar a donde el público quiera, ¿no? Siempre y cuando respetando unos ciertos estándares lógicos y que tengan, quizás el público sabe qué quiere pero no sabe cómo hacerlo, capaz. Ellos, por ejemplo, el público muchas veces pidió que saquen cargas en el súper, se lo sacó, pero no se generan adelantamientos, por lo tanto, creo que el público quiere resultados, pero no medios, los medios tienen que encargarse los técnicos o ingenieros, pero yo creo que hay que hacer lo que al público le guste. Yo creo que la gran variedad de categorías en Argentina permite que haya otras categorías donde se pueden hacer autos tecnológicos, porque no, yo creo que deberían, serían por un piloto mucho más hermoso manejar un auto con carga, tecnología y potencia como un DTM, que, no sé, quizás soy un obsoleto auto de carrera con 300 caballos y chasis de hace 15, 20 años. ¿Cómo denominarías el ambiente que se vive dentro del automovilismo argentino? El ambiente que se vive en Argentina, automovilismo, es bastante familiar. Somos gente, al haber tantas carreras, siempre uno se ve mucho con los compañeros, con los rivales, con los otros ingenieros. Así que en ese sentido es bastante familiar. Yo por lo general no tengo mucha relación con mis rivales, pero siempre con mis compañeros de equipo, con mi círculo, muy cercano. Es un ambiente muy humano, ¿no? Que uno tiene mucha relación más allá de las carreras en sí, quizás a diferencia de lo que se tenía en Europa, que se basaba en una relación, si bien muy humana, pero no tanta relación después de los fines de semana de carrera, ¿no? Allá quizás no se juntaban tanto gente del mismo ambiente. Y se hace una diferencia acá, no. Pero bueno, también acá ocupa mucho más lugar las carreras al haber tantas fechas. Pero sí, es lindo el ambiente, la verdad a mí me gusta. ¿Qué opinión tenés de las carreras virtuales? Y ni hablar, seguro, de lo que es el público, que es el toque final, la pasión que tienen, cómo siguen las carreras, el amor que te dan, eso sí que es, no lo vi en ningún otro lado. Ese es hermoso. Las carreras virtuales, no tengo mucho para decir.
son es algo que obviamente no hay que caer en el error de compararlo con la realidad, simplemente es una alternativa que se tiene, es divertido hacerlo, se está tornando, hay carreras con profesionalismo, que vimos que son muy lindas, las 24 horas de Le Mans, fueron un ejemplo de eso, así que no, yo creo que es algo que también se requiere de organización, mientras más organice, más respalde, más ganas se le ponga, mejor puede salir todo y un mejor entretenimiento. Yo creo que algo lindo que tiene es la posibilidad de Twitch, que ves todas las, cómo lo vive un piloto desde adentro, todas las emociones, todo el diálogo, todo el, que eso está muy bueno, ¿ves? Yo creo que es el principal atractivo, más que el espectáculo, que si el auto se pase o no, como vengan. Bueno, en mi opinión, no debería volver, más allá de todos los protocolos, que eso quizás no me corresponde a mí, sino un infectólogo o quien sea. Debería. Es difícil decir que se unan ya las categorías, pero porque nos falta tanto y no se hizo nada. Pero tendrían que haber pensado en cómo unir las categorías o algo de eso. Cómo desechar, ¿cierto? Porque yo creo que los parques se van a reducir. Entonces quizás unir un Super TC2000 con un TC2000, ya que los autos son muy similares y la adaptación al motor se podría hacer fácilmente quizás, pero bueno, algo de eso. Y obviamente limitando los costos, limitando los días de oportunidad, de actividad, pero también las fechas. Yo creo que obviamente no pensaban hacer fechas dobles porque eso recae más costos. Simplemente una fecha, dos, tres, y que tenga un campeonato de seis fechas, siete, ocho. No le veo lo malo a eso. Ya agradeciéndote el detalle y la deferencia de atendernos y de charlar con nosotros, quiero preguntarte por último que nos cuentes un poco, nos hagas un resumen de lo que ha sido tu carrera hasta el momento y qué metas tenés a futuro. Bueno, en mi carrera tuve una muy buena carrera en karting, que recuerdo mucho, disfruto mucho. Un gran paso por la Fórmula Renault, muy prometedor el primer año. Luego, no fue un gran año, la verdad que una lástima. Ese fue el año que teníamos para el campeonato. Estuve lejos de eso, pero bueno, pero el potencial estaba y después tuve el paso por el TC2000, que yo creo que también me faltó un poco ahí. La verdad que nunca tuve el feeling con el auto que tengo en el Fórmula. Yo, amante de los monopostos, decidí correr afuera. Fue un quiebre en mi carrera. Fue deportivamente no fue uno, pero aprendí mucho. Yo creo que puede haber tenido potencial. Es algo que siempre me queda la duda y por eso creo que es una cuenta pendiente volver. Y volví, tuve un gran comienzo en TC2000. Luego no pude mantenerme. Y en el Moura yo creo que estuve limitado físicamente. Espero poder sacar lo mejor de mí. Y mis metas a futuro son sacar lo mejor de mí, ser un gran piloto, mejorar en todo aspecto y poder pelear los campeonatos en los que participe. Eso es mi gran meta, dar un salto como piloto. Me voy a preparar incansablemente, siempre que pueda, para lograrlo. Tengo toda la determinación y las ganas de hacerlo. Bueno, ahí estaba el hombre del Dole Racing, actual piloto del TC Mouras. Muchísimas gracias. Ha pasado por Automovilismo Sin Chicanas, Gabriel Gandulia. Seguimos en vivo. Bien, seguimos en vivo. Ahí repasábamos esta entrevista que gentilmente Gabriel Gandulia nos brindaba a nosotros, a todo el staff de Automovilismo Sin Chicanas, sincerándose el piloto porteño. La verdad es que nos ha contado todas sus sensaciones, todos sus pasos por las categorías en las que ha corrido hasta el momento, lo que quiere para su futuro, su opinión sobre los temas del momento y mucho más, así que le agradecemos a él por la predisposición y por la onda que ha tenido y espero que a ustedes les haya gustado tanto como a nosotros nos gustó hacerla a esta entrevista. Muchachos, los escucho. Gran piloto Gandulia y muy bien la nota, contó bien las cosas. Por ahí no lo tengo muy visto ya que está en el Mouras, pero me parece que tiene bastante futuro y ya tuvo bastantes cosas. Horacio. Un chico que tiene muy claro todo su pensamiento, sabe lo que quiere,
y esperar simplemente que termine con la rehabilitación y que lo podamos ver en toda su dimensión. Es una de las promesas del automovilismo. Sí, realmente una verdadera joya que ha compartido carreras en grandes circuitos del exterior junto con Sacha Fenestraz en distintas fechas de la Fórmula Renault, tanto la NET como la Eurocup, categorías que bueno, que se unieron en este último año. Así que gran, gran piloto. Ojalá que se recupere, como dice el amigo Mati Frutos, no rápido, sino bien. Así que lo veremos próximamente en pista. Y siguiendo con lo que hablábamos con Gabriel Gandulli y su paso por el exterior, quería hablar con ustedes, muchachos, generar esta especie de debate también con nuestros oyentes que están ahí. Saludamos a María Noriega, Néstor Güey, Jorge Cáceres, que siempre está, bueno, el querido Iván Galván, a Nico Pizarello, Mati Frutos y todos los que están siempre haciéndonos el aguante. Esto de la diferencia que hay entre los pilotos argentinos y los pilotos brasileños en cuanto a posibilidades de emigrar al exterior. Yo acá confeccioné una pequeña lista con varios pilotos de los que me recuerdo, quizá hay muchos más, seguramente hay muchísimos más, pero de los que me recuerdo que hay en el exterior. Y para hacer la comparativa con los pilotos argentinos que hay en el exterior y en distintas categorías. Creo que teníamos ahí algunas imágenes para compartir también de algunos pilotos brasileños, algunos más jóvenes que otros, algunos mucho más experimentados, pero todos están teniendo o tuvieron un gran paso por el automovilismo europeo y que en comparación a los pilotos argentinos no tienen ningún tipo de comparación, valga la redundancia, por sus carreras y por el paso que han tenido por el automovilismo europeo. Arranco con Lucas. Lucas, te escucho mientras vemos en pantalla a Felipe Drugovic. Tu opinión de por qué hay tanta diferencia entre los pilotos argentinos y los pilotos brasileños en cuanto a oportunidad en el exterior. A ver, para mí, principalmente me parece que es presupuesto. Los pilotos brasileños tienen bastante apoyo y eso tampoco quiere decir que solo tengan plata. También son muy buenos, pero yo creo que principalmente está en el presupuesto y también que en Brasil hay bastante, ¿cómo podemos decir?, profesionalidad en cuanto a categorías. No hay cualquier categoría, tenemos el estocar, tenés el endurance, autos europeos, así que creo que pasa por ahí la diferencia. Sí, y normalmente los pilotos más jóvenes optan por ir a hacer su carrera en el exterior, en Europa, y por eso creo yo que hay muchísima más cantidad de las que hay aquí en el país, que bueno, muchas veces, como decía recién Gabriel Gandulia, tenés que saltar de un Fórmula Renault a un Super TC, a un TC2000, perdón, de un TC2000 a un TC Mouras, y son autos completamente diferentes, que no tienen nada que ver unos con otros. Después, si tenés la oportunidad, vas a correr afuera a una categoría de monopostos medianamente importante. Si no tenés la billetera suficiente para mantenerte, para ser competitivo, tenés que regresar nuevamente a un auto obsoleto, como él decía, pasar por Turismo Nacional, por Top Race, para tratar de hacerte un nombre, para recién poder tratar de llegar al turismo carretera y ahí, bueno, tratar de vivir del automovilismo en el país. Creo yo que pasa más que nada por ahí. Y por la falta de oportunidades, aquí no se apoya nunca a los pilotos que nos van a representar al exterior. Siempre se dice, no, este es un muerto, en Argentina qué ganó, y cosas así. Es histórico el caso de José María López, el mejor piloto de los últimos 35 años, ha sido muy bastardeado en el país, y afuera es muy reconocido. Muchachos, es el piloto de Toyota en Endurance. O sea, Toyota donde más plata pone es en el WEC, y es el piloto de Toyota. Era Alonso y era López, y se fue Alonso y quedó López, o sea, por algo lo eligen. Lo mismo con Esteban Guerrieri, con Néstor Girolami, con pilotos muy grandes, en su tiempo también Juan Cruz Álvarez, por algo los eligen, porque son grandísimos pilotos y que acá no se los banca. Sí, Lucas, te escucho. Sí, lo que iba a decir es que acá en Argentina también no tenemos
una categoría buena de fórmulas todos estos años. Recién ahora 2020 vamos a tener la Fórmula 4 Argentina, pero todos estos últimos años con grandes pilotos no tenemos una categoría de fórmula como para pegar el salto de ahí a Europa. Ahí estamos viendo en pantalla algunas fotos, algunos pilotos que estamos viendo. Está muy bien hecho, muy claro. Tenemos pilotos como Augusto Farfus, ahí tenemos Pipo Derani, Felipe Nasser, Felipe Drugovich, Sergio Sete Camara, André Negrao. Yo acá, como les decía, tenía una pequeña lista que si quieren se las paso a enumerar. Felipe Drugovich, Guilherme Samaya y Pedro Piquet en Fórmula 2. Pietro Fittipaldi en Fórmula 1, actual piloto de reserva del equipo Haas. Igor Fraga y Enzo Fittipaldi en la Fórmula 3. Caio Collet en la Fórmula Renault Eurocup, y ahí recién coincide con un piloto argentino que es Franco Colapinto, una de las grandes promesas del automovilismo nacional. Luego tenemos a Sergio Sete Camara, que lo tenemos en pantalla allí, abajo a la derecha, que debutó este último fin de semana en la Fórmula E y que va a estar haciendo sus primeras armas en la Super Fórmula japonesa en el próximo mes de septiembre, donde ahí vuelven a coincidir con otro piloto argentino, que es Sacha Fenestraz. Luego tenemos a Felipe Massa, un histórico, ex Fórmula 1, actualmente en la Fórmula E. Ahí tenemos también en pantalla a Pipo Derani, a Felipe Nasser y a Joao Barbosa, pilotos de IMSA, del DPI, de la categoría más grande que tiene IMSA. Allí coincidieron solamente con Agustín Canapino cuando corrió dos fechas en el año 2018. Luego tendremos a André Negrao, ahí abajo a la izquierda, piloto también de IMSA y de WEC, de LMP2. Arriba a la izquierda, Augusto Farfus, es hombre del DTM, actual piloto de la Copa Mundial de Turismo. Tenemos a Daniel Serrá, Felipe Fraga, hombres del GT Le Mans, del WEC. Tenemos a Rubinho Barrichello, actual piloto del Super TC 2000, ex Fórmula 1, bueno, no hace falta presentarlo. A su hijo, Eduardo Dudu Barrichello, en la Indy Pro 2000, categoría donde tiene su equipo el argentino Ricardo Juncos. Tenemos a Tony Canan, un histórico de la IndyCar, lo mismo que Helio Castroneves, en IndyCar también, y en IMSA DPI. Tenemos a Bruno Senna, ahí otra vez vuelven a coincidir con un piloto argentino que es José María López, como recién le decíamos, en el LMP1 del WEC, del World Endurance Championship. Bruno Senna, piloto de Rebellion, ahí coincide otra vez con un argentino, como le decíamos, con José María López y el equipo Toyota, Lucas Di Grassi en Fórmula E, y muchísimos pilotos más, son algunos pilotos que se los ponemos a modo de ejemplo, de pilotos que lo vemos en todas las categorías más importantes del mundo, porque realmente son las categorías más importantes del mundo, y en todas hay un piloto brasileño, y en todas hay pilotos brasileños que son competitivos. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué tenemos pilotos de acá nomás, de Brasil, esparcidos por todo el mundo motor, siendo competitivos, y quizás algunos siendo menos pilotos que los argentinos, porque quizás algunos son menos pilotos, menos talentosos que los argentinos y tienen más posibilidades? Recién nos decías vos, Lucas, ¿por qué? Horacio, quiero escucharte ahora, ¿cuál es tu opinión de por qué los pilotos brasileños tienen más posibilidades en el exterior que los pilotos argentinos? Mirá, haciendo un poquito de memoria, te voy a cantar algunos nombres. Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Rubén Barrichello, Felipe Massa. Te nombré cinco, y la proporción en cuanto a poder colocar pilotos en el extranjero es más o menos esa. Por cada cinco que envían de Brasil a foguearse en categorías menores de Europa, nosotros podemos tener uno, en el mejor de los casos, ¿eh? Y fíjate que vos nombrabas a una serie de los chicos de las camadas modernas, y es más o menos la misma proporción. Nombraste seis o siete de los brasileros contra algún argentino. ¿Vos te pensás que, por ejemplo, Esteban Guerrieri es peor manejando, o sea, es peor piloto que alguno de los que vos nombraste? Yo estoy seguro que no. Te digo Esteban Guerrieri, como te puedo decir Pechito López. Acá el problema viene por otro lado. Lamentablemente, en la Argentina venimos sufriendo, ya desde aquellos años, una falta total de política deportiva en cuanto a proyectar valores hacia el mundo, ¿sí? Y después, como también decía bien Lucas, el otro tema es el tema económico. Brasil,
a pesar de las dificultades que tiene actualmente, como casi todos los países en todo el mundo, siempre ha destinado fondos a la proyección de sus jóvenes valores a nivel automovilismo. Nosotros no. Entonces, ahí tenés las consecuencias. Ellos meten en este momento 10 posibles talentos en Europa con posibilidades de llegar a la Fórmula 1 y nosotros haciendo intentos aislados y muchas veces no respaldados por el Estado. Son países con realidades económicas totalmente diferentes y bueno, y es lo que pasa. Jamás vas a ver, por lo menos en el futuro próximo, que la proporción que yo te mencionaba antes se altere. Estamos 5 por 1 y a veces un poquito más, 6, 7 pilotos de ellos contra uno de nosotros. Lamentablemente es así, chicos. Sí, y no es cosa de estos últimos años. Recordemos en la década de los 90, principios de los años 2000, llegaban pilotos a la Fórmula 1 como si fueran cartas documento, para decirlo de una forma chistosa. Teníamos nombres no muy interesantes en esa época: Antonio Pizzonia, Max Wilson, Aloisio Coelho, Mario Alberger, Luciano Burti, Ricardo Zonta, y puedo nombrar muchísimos más, que son pilotos que pasaron sin pena ni gloria por la Fórmula 1, pero que al fin y al cabo corrieron en la Fórmula 1 y algunos corrieron muchísimos años en Fórmula 1, sin tener ningún tipo de resultado interesante. Horacio nombraba todos pilotos campeones del mundo, pilotos recontra conocidos, recontra consagrados, y yo les nombraba otros que han pasado por la Fórmula 1 y han competido y nada más, pero que han estado, y nosotros, el último piloto argentino que hemos tenido en Fórmula 1 fue hace casi 20 años, con Gastón Mazzacane, y no hemos tenido ninguno que se acerque, ninguno que pruebe, no hemos estado ni cerca, la hemos visto de lejos, y ni hablar de traer el Gran Premio a la Argentina. Brasil viene trayendo el Gran Premio a Interlagos durante muchísimos años, y antes no lo traía a Interlagos, lo traía a Jacarepaguá, y cuando no estaba Jacarepaguá lo traían a lo que era antes Interlagos con el circuito más grande. Entonces, acá tenemos un comentario que dice Nico Pizarero, que lo quiero leer, lo ponemos en pantalla, que dice: la diferencia, además del apoyo a la realidad de ambos países, van de la mano. Hace poco lo explicó Norberto Fontana en una entrevista. Se quedó afuera de Tyrrell porque iba a tener un apoyo de Red Bull y le dijeron: mirá, vamos a optar por fulanito, no recuerdo el nombre, porque tenemos mejor proyección de mercado de Red Bull en el país que en el que Argentina ni siquiera comercializamos. Por aquellas épocas, y está todo dicho, salvo que seas muy bueno como Pechito, el apoyo económico va variando, depende de lo que vos le puedas ofrecer. En Argentina lamentablemente no se le puede ofrecer más que el talento, por eso tenemos que penar en no tener un piloto en Fórmula 1 y ni siquiera en Fórmula 2, ni siquiera en Fórmula 3, no lo tenemos, realmente no lo tenemos. Es una verdadera pena, porque hay muchísimos talentos aquí en la Argentina, claramente, y pilotos muy jóvenes: Sacha Fenestraz, Marco Sieber, el propio Franco Colapinto, en su tiempo también Matías Russo. Son pilotos muy, pero muy buenos, que tristemente no tienen la oportunidad por lo presupuestario muchas veces. Aquí Jorge Cáceres nos dice: el público argentino es limitado, dice que le gusta el automovilismo y lo único que sigue es el obsoleto TC, y las principales categorías mundiales las desfenestran en vez de pedir, imitar y tener un automovilismo de primer nivel. Sí, igual creo que eso va por otro lado, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice él, pero creo que va por otro lado en cuanto a lo que representa las posibilidades y las puertas que se abren cuando vos tenés un apoyo económico diferente a lo que pueda llegar a tener otro piloto del igual talento que vos, o quizás siendo mucho mejor piloto, pero que no tiene la misma billetera. Creo que pasa por ahí. No sé si los muchachos quieren decir algo para cerrar. Mirá, si me permitís. Sí. Vos mencionabas que Brasil llevó durante todos los años consecutivos la Fórmula 1 a su país. No te olvides que también ellos tenían un condimento extra para llevarla, y era que siempre había un compatriota sentado en uno de los mejores equipos peleando la carrera. Entonces, eso también te llama mucha gente. Vos fíjate que cuando acá vino la Fórmula 1 y Reutemann corría, reventaba el autódromo, reventaba. No te digo que si viniera hoy no se llenaría. Sí, probablemente,
pero no es lo mismo el entusiasmo de la gente cuando sabe que tiene un compatriota que va a estar peleando adelante. Creo que estamos a años luz de equiparar al empuje de Brasil en cuanto a promover pilotos hacia Europa. Sí, realmente creo que no estamos cerca para nada, pero bueno, hay que apoyar a los pilotos, a los pocos pilotos argentinos que hay alrededor del mundo, hay que apoyarlos y darle difusión para que se sientan apoyados, por lo menos desde el lado de los fans, desde el lado del periodismo de automovilismo aquí en la Argentina, y que puedan tener una prolífica carrera en el exterior, que no vuelvan rápido. Todos queremos ver a los grandes talentos correr aquí en la Argentina, ir, verlos, apoyarlos, pero bueno. Pero lo importante es que se puedan hacer un nombre en Europa, que nos representen de gran forma, que soñemos con volver a tener a los pilotos argentinos en las mejores categorías del mundo, como hoy tenemos a López, a Guerrieri y a Girolami, que tengamos más que solo ellos tres, que nos representan muy pero muy bien, que tengamos cada vez más en las mejores categorías del mundo. Creo que eso nada más para cerrar, esto que charlábamos de la diferencia entre los pilotos argentinos y los pilotos brasileños. No sé si, Lucas, querés decir algo para ir terminando con este tema. No, eso, y podemos conformarnos que tenemos acá en Brasil a Matías Rossi, que tiene otro significado de eso, pero hasta ahí sí, no más. Es una... Por eso también, y muy de acuerdo con lo es que es una oportunidad Jorge, ideal para Matías Rossi, como para Agustín Canampino, si se le da, creo que es momento de apoyar, como les digo siempre, hay que estar unidos, el automovilismo nos necesita todos juntos, así que hay que apoyar y desearle lo mejor a todos los argentinos que estén corriendo en Europa. Hablando de Europa, vamos a disfrutar ahora de Vuelta a Fondo y las noticias internacionales en la voz del crédito de Monte Caseros, Lucas Pingolini. Lucas, el aire es tuyo. Vamos con con Vuelta a Fondo Internacional. Empezamos con la Fórmula E, que como decíamos el otro día, el miércoles, estamos en unos maratónicos días. En la carrera 2, el jueves, ganó Antonio Félix da Costa, segundo Wemi, tercero Di Grassi. En la carrera 3, ayer, primero Maximilian Gunther, así se dice, segundo Frings, tercero Jean-Éric Vergne. Y hoy en la carrera 4, Jean-Éric Vergne fue el ganador, segundo Antonio Félix da Costa y tercero Sebastián Wemi. La carrera 5 y 6 el miércoles y jueves respectivamente. En el campeonato de pilotos, como ya se preveía, podemos decir, salió campeón Antonio Félix da Costa con 156 puntos. Segundo, Jean-Éric Vergne, su compañero de equipo, con 80 puntos. Tercero, Gunther, con 69 puntos. Y en el campeonato de equipos, primero, Tichita, por supuesto, con 188 puntos. Segundo, BMW Andretti con 118 puntos. Y tercero, Nissan Idams con 96 puntos. Pasando al NASCAR, en la carrera 1 en Michigan ayer, ganó Harvick con Ford. Segundo, Keselowski también con Ford. Y tercero, Truex Jr. con Toyota. En la carrera 2, hoy hace un ratito, ganó Harvick otra vez. Segundo, Hamlin con Toyota, que estuvo ahí de ganarla. Y tercero, también Truex Jr. con Toyota. Brad Keselowski renovó con Penske. Y Bubba Wallace, muy posiblemente el año que viene, esté en el Chip Ganassi. Siguiendo con NASCAR, se confirma el resto del calendario para este año. Esta confirmación empieza con Darlington el 6 de septiembre, y la última carrera de NASCAR de esta temporada será el 8 de noviembre. Estas son las noticias internacionales. Volvemos. Bien, como siempre, muy completo en cuanto a noticias internacionales. Lo más importante, Antonio Félix da Costa, piloto portugués, se consagró como nuevo campeón mundial de Fórmula E. Primer título en varios años para el piloto luso, del equipo de Tichita, ha hecho una gran temporada, tercer campeonato consecutivo, para el equipo francés, dos con Jean-Éric Vergne, ahora con Antonio Félix da Costa, que ha hecho las cosas muy, pero muy bien, ha dominado desde el minuto cero,
que llevaron a Tempelhof a este viejo aeródromo, a este viejo aeródromo, como decíamos, de Berlín, que ahora se convirtió en la en las pistas de definiciones de la Fórmula E con diferentes trazados, y que ya nos brinda a un nuevo campeón de Fórmula E, en este caso Antonio Félix da Costa y el equipo Digital. Bien, estamos llegando a una hora de programa, tenemos mucho más material para compartir con todos ustedes. Vamos a ir ahora a disfrutar de un pequeño spot publicitario que vamos a estar presentando aquí en Automovilismo sin Chicanas, y ya vamos a volver con mucha más información, con mucho más programa y mucha más actividad del automovilismo alrededor del mundo. Les paso a decir en nuestras redes sociales y la manera de contactarse con nosotros, @automovilismosinchicanas-radio es nuestra cuenta de Instagram, @asc-arg es nuestra cuenta de Twitter, Automovilismo sin Chicanas y un bajo radio, nuestro canal de YouTube, Automovilismo sin Chicanas es nuestra cuenta de Facebook. Si se quieren comunicar con nuestro staff publicitario, pueden hacerlo vía WhatsApp al 11 27 45 49 01 y formar parte de la familia de Automovilismo sin Chicanas. Vamos con este pequeño spot publicitario y ya volvemos con más. Grey Cat Design. Si querés tu diseño para tu auto, tu empresa o un póster de tu ídolo, contactate con Grey Cat Design. Nos encontrás en Instagram y en Facebook. Grey Cat Design. Lo mejor en diseño gráfico de la automotor. Estructuras para simuladores PD, de Pedro Durán. Comunicate con nosotros en nuestra cuenta de Facebook. Nos encontrás como Peter Durán, con D al final. Y conseguí así las mejores estructuras para tu simulador. A estructuras para simulador PD, subite a disfrutar del mundo virtual. ¿Querés vivir la experiencia de las mejores categorías del mundo? Prendete a ASC en carrera, categorías como DTM, Indy, Imperio Endurance Brasil y más. Todos los sábados y domingos, un sinfín de grandes categorías del exterior totalmente en vivo, con relatos de Elías López y comentarios de Lucas Pincolini. ASC en carrera. Prendete. Entérate de lo mejor en materia de deporte motor en Automovilismo sin Chicanas. Noticias, entrevistas, anécdotas, actualidad y mucho más. Miércoles desde las 21 horas y domingo desde las 20 horas. La vida se vive a fondo, siempre por la recta, sin chicanas. Automovilismo sin Chicanas. Muy bien, seguimos en vivo entonces, luego de esta pequeña tandita comercial. Saludar a la gente que se está sumando, a la familia de ASC, a la gente de Grey Cat Design, ahí al amigo Nico Pizarrero, el saludo muy grande, a nuestro compañero Pedro Durán, ahí a la gente de Estructuras PD, así que el saludo muy grande para ellos. Ahora vamos a disfrutar del motociclismo, llegó la hora de las dos ruedas, con estos informes especiales que ya no tiene acostumbrado el amigo Matías Frutos, con resultados del MotoGP, del World Superbike, así que cuando el señor director lo tenga, lo vamos a ir poniendo en pantalla para hablar de motociclismo aquí en Automovilismo sin Chicanas. 4 minutos han pasado de las 9 de la noche, estamos llegando a 1 hora, 5 minutos de programa, seguimos en vivo aquí domingo 9 de agosto, si no me equivoco, en vivo en Automovilismo sin Chicanas. Vamos con el informe de Mati Frutos. Hola gente, ¿cómo están? Voy a hablarles del Gran Premio de MotoGP en República Checa. Johann Zarco largó en pole position, pero enseguida fue superado por Morbidelli, que se escapó, y Quartararo. Paul Espargaró se tocó con Zarco y cayó. Penalizaron al francés con una vuelta larga, pero no perdió ninguna posición. Quartararo fue perdiendo posiciones con Zarco, Blinder, Rins y Rossi, que era algo más lento que los de punta, pero venía en un ritmo muy bueno que le permitió llegar quinto después de largar décimo. Al final de la carrera, los tres punteros eran pilotos no ganadores. Morbidelli seguía primero, segundo Blinder, que había largado séptimo, y tercero Zarco. Así que era casi seguro que íbamos a tener un ganador nuevo.
Finalmente, Brad Binder ganó la carrera, siendo esta la primera victoria de KTM en la categoría y el primer triunfo para un piloto sudafricano. Bien, ahí teníamos el resumen completo de lo que ha sido la carrera del MotoGP en horas de la mañana en el circuito de Brno, en República Checa, con victoria de René Binder, un debutante, segundo Franco Morbidelli, el tercero era Joan Zarco. Y se dio una curiosidad en la mañana del domingo, donde Max Verstappen, piloto de Red Bull, equipo austríaco, con el número 33 se llevaba la victoria en Fórmula 1. En MotoGP, Brad Binder, el piloto sudafricano, con el equipo KTM y Red Bull austríaco también, y el número 33 también se llevaba la victoria en el circuito de Brno. Y en Moto2, Enea Bastianini, la bestia Bastianini, con el 33 también se llevaba la victoria en Moto2, así que mañana, señora, señor, vaya a la quinela, amiga, y juéguele al 33, porque es el número de la victoria, por lo menos en este domingo. Verstappen, Bastianini, Binder, todos con el número 33, tres veces 33, señores, se llevaron la victoria este fin de semana. Tenemos más informes, así que vamos para adelante con más informes de motociclismo en la voz de Matías Frutos. Ay, Ogura. El podio de Moto2. Enea Bastianini, el fin de semana. Así fue el podio de Moto3. Primer lugar para Denis Foggia, segundo Albert Arenas y tercero Ai Ogura. El podio de Moto2. Enea Bastianini, segundo Sam Lowes y tercero Joe Roberts. Y finalmente el podio de MotoGP. Primero Brad Binder, segundo Franco Morbidelli y tercero Johann Zarco. Ahora pasamos a los podios de las categorías del Mundial de Superbike en el Gran Premio de Portugal. Los podios de la categoría Super Sport 300. Primera fue Ana Carrasco, segundo Jeffrey Ruiz y tercero Tom Booth Amos. En la carrera 2, primero fue Scott Derowe, segundo Unai Oradre y tercero Yuita Okaya. Este fue el podio de la categoría Super Sport 600. Primero fue Andrea Locatelli, segundo Lucas Mayas, tercero Rafael De Rosa. Finalmente, el Mundial de Superbike. En la carrera 1 fue primero Jonathan Rea, segundo Topak Ragatoglu y tercero Michael van der Mar. En la carrera Superpole fue primero Jonathan Rea, segundo Topak Ragatoglu, tercero Loris Bass. En la carrera 2 ganó Jonathan Rea, segundo Scott Redding y tercero Michael van der Mar. Los resultados de los pilotos argentinos. Gabriel Rodrigo terminó el GP de Brno de Moto3 en el 19º lugar. Leandro Tati Mercado en el GP de Portugal fue 16º en la carrera 1, 14º en la carrera Superpole y 10º en la carrera 2. Bien, resultados de todas las categorías del mundo del motociclismo muy completo, siempre con la mejor información, el amigo Matías Frutos. Yo había apostado por las victorias de Franco Morbidelli y Sam Lowes, tanto en Moto2 como en MotoGP, llegaron en segundo lugar, bueno, estuve cerca, así que contento por eso. Tenemos un informe más, repasando resultados y campeonatos de cada una de las categorías. Vamos a disfrutar este último informe especial. Saludos para toda la gente de Santa Fe, toda la gente de Santo Tomé, toda la familia Frutos que nos hacen siempre el aguante. Último informe del día de hoy de motociclismo. Pasamos a los líderes de cada campeonato. El líder de Moto3 es Albert Arenas con 70 puntos. El líder de Moto2 es Enea Bastianini con 73 puntos.
El líder de MotoGP es Fabio Quartararo con 59 puntos. El líder de Super Sport 300 es Scott Derowe con 67 puntos. El líder de Super Sport 600 es Andrea Locatelli con 125 puntos. Por último, el líder del Mundial de Superbike es Jonathan Ray con 136 puntos. Quiero mandarles un saludo muy grande a ustedes, a todo el público que nos acompaña y a mi familia, como siempre. Muy bien, ahí estaba Matías con todos los resultados y los campeonatos de cada una de las categorías del mundo del motociclismo y ya su característico saludo al final de cada informe, así que también nos sumamos al saludo a todos nuestros seguidores, a toda la gente que nos acompaña, a todos nuestros oyentes y a toda la familia de Mati Frutos y nuestras familias también, que luego vamos a estarles mandando saludos. Vamos a seguir con los resultados por el mundo. Vamos ahora con más resultados de las categorías por el mundo con Lucas Pincolini. Lucas. Vamos con el resultado de la Fórmula 2 en Silverstone. Obviamente, la carrera 1 la ganó Ailiot, segundo Lungar, tercero Aiken. En la carrera 2 la ganó Tsunoda, segundo Mick Schumacher, tercero también Aiken. En la Fórmula 3, en la carrera 1 la ganó Sargent, segundo Hughes y tercero Lawson. En la carrera 2 la ganó Biscal, segundo Sendeli y tercero Purcheid. Pasamos a los prototipos. En la European Le Mans Series, en la LMP2, ganó Felipe Albuquerque con Philip Hausen con el equipo United Motorsport. En la LMP3, Wayne Bay con Tom Gamble y Robert Weldon ganaron la carrera con el United Motorsport también. En la GTE ganaron Michael Bronisewski, perdón, ¿sí? Es difícil el apellido, con Nicola Cadey. En el BTCC, la categoría de turismo británica, victoria de Daniel Kamish en Branjas con Honda. En el Super GT japonés ganaron Baguet y Tsukakoshi con un Honda NSX. Y esto ya no pertenece a este finde, pero sí el próximo, que va a volver el World Endurance Championship, el WEC, con las 6 horas de Spa. Y le recordamos que va por Fox Sports 3. Estas fueron las carreras del finde, volvemos. Bien, completo todo el informe, hubo muchísimas más carreras que vamos a ir compartiéndolos al correr de la semana, los resultados. Además, próximo fin de semana, 15 y 16 de agosto, DTM, el circuito del Ausirring. Vamos a estar en vivo con ASC en carrera, transmitiendo en vivo ambas carreras del Deutsche Tourenwagen Master con la segunda fecha del año en el circuito del Ausirring. Así que ahí vamos a estar, los esperamos en vivo por ASC en carrera. Muchachos, si hubo un tema en la semana y en los últimos días que revolucionó el mundo del automovilismo nacional, fueron las trompas de Alifraco. Ay, 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 las trompas de Alifraco fueron el tema, y aquí en Automovilismo Sin Chicanas lo vamos a tocar. Arrancamos con Horacio, que se sale de la vaina por opinar. Horacio, arrancamos a tocar el tema de las trompas originales. Gracias. Bueno, realmente vos sabés mi opinión respecto del tema trompas del TC, pero también me quedo con una reflexión que hizo este chico Gandulia en la nota, cuando decía que el automovilismo pertenece al público. Entonces tenemos que entender que si una gran parte del público quiere volver a las trompas originales, bueno, nosotros tendremos que aceptar esa decisión. De todas maneras, déjame decirte que más allá de todo lo que nos hemos reído ayer con algunos chistes que hicieron algunos miembros del grupo Solo Turismo Carretera a partir de la publicación de la foto de la trompa del amigo Walter Alifraco, debo decirte sinceramente que no me gusta. No me gusta para nada
y ayer les decía a ustedes, me gusta muchísimo más el diseño que hizo, por ejemplo, Ariel Jauregui Lorda para su Chevrolet 400 y no el que Alifraco le hizo al Ford. De todas maneras, yo creo que esto va para largo, va a haber que mejorar algún diseño y hay que ver en qué momento lo terminan implementando. Pero para mí, si bien significa un retroceso, es mi opinión personal. Respeto la opinión de todo el mundo y después te voy a pedir que me des un par de minutos más porque quiero hacer una reflexión sobre algún par de comentarios que leí ayer en el grupo Solo Turismo Carretera respecto de lo que nosotros pensamos del turismo de carretera hoy día. Sí, hace unos segundos veíamos en pantalla la foto de la discordia con las trompas estas largas que Walter Alifraco llevó adelante para el Ford de Julián Santero que estábamos viendo. Aquí vemos la trompa que el amigo Ariel Jauregui Lorda está haciendo para su Chevrolet 400 de GTM. Creo que proporcionalmente está mucho mejor terminada, tiene una mucho mejor finalización en cuanto a proporción de las que presentaba Alifraco. Claramente me gusta mucho más esta. Y creo que está mucho mejor laburada que la de Alifraco, que está montada sobre las trompas que actualmente utiliza el TC. Es una trompa normal, de las que vienen utilizando hace varios años, que se le adjudicó esta especie de, ¿qué querés que te diga?, de trompa original, digamos, de esta fachada de Falcon, que bueno, para nada me gusta, y no me gusta para nada. Lucas. Sí, a ver. Siempre digo, ya saben nuestro pensamiento. Y que podría haber quedado mejor. Hay varias fotos también de cómo podría quedar mejor. Después ya estaremos viendo un video. Pero justamente lo que vos decías, de las trompas de siempre se insertó la original que ni siquiera es la del último Falcon, es un Falcon del 77. O sea, hasta ahí se retrasa, podríamos decir. Y como siempre dice el amigo Juan Costamaña, el público nunca escribió un reglamento. Qué frase, ¿no? Qué frase del querido profe, al que le mandamos un saludo muy grande. Y sí, realmente no es así y por eso es que se llevan adelante este tipo de cosas. Ahí tenemos unas fotos, si el señor director las va poniendo, de diferentes fotomontajes donde queda mucho mejor proporcionalmente a lo que ha quedado la trompa de la discordia, como le hemos llamado aquí. Y aquí tienen la consigna del día de hoy en nuestro banner en pantalla: trompas originales, sí o no, es nuestra consigna del día de hoy, así que también pueden comentar con el hashtag ASC14, nos pueden dejar su mensaje en la caja de comentarios, ¿están de acuerdo sí o no con las trompas originales, con esto que hemos estado viendo hace algunos momentos, con estas trompas que Alifraco ha mostrado? Aquí vamos a disfrutar de un video con una proporción mucho más acorde a lo que podía ser las trompas originales, que el amigo Nico Pizzarelli y la gente de Great Cat Design nos hacía. Así sería un Falcon normal de turismo carretera y así sería una trompa de las originales, mucho más acortada de las de Alifraco, aquí lo vemos en un Chevrolet, también mucho más acortadas y que quedan mal de todas formas. Es un laburo increíble de Great Cat Design, de Nico Pizzarello, que se ha matado laburando, quedaron muy lindos los diseños, pero las trompas, por más que se recorten, quedan muy desproporcionadas realmente. Muy, muy desproporcionadas quedan las trompas, no me gustan para nada, no estoy de acuerdo. Si se van a utilizar estas trompas, prefiero que se utilicen las que se venían usando en los últimos años, que si bien no son lindas ni tienen nada que ver con un auto el cual representan, las prefiero toda la vida por sobre estos adefesios, perdón que lo llame así, con lo que han laburado los mecánicos del equipo de Alifraco. No me gustan para nada. Si tengo que elegir una de estas trompas, elijo, como decía, la del amigo Ariel Jauregui Lorda, que proporcionalmente es mucho más linda, mucho más fachera,
Es un laburo artesanal hecho de gran forma, en las que ha presentado el turismo de carretera, que es la mayor categoría del automovilismo argentino. Estoy algo irritado porque no me gusta para nada, creo que se le está faltando el respeto a la historia del TC. Es un retroceder, pero mucho más de lo que se creía que podía ser. Yo en un momento dije, bueno, esperemos, sí, perdóname, esperemos verla en pista, ploteada, a ver cómo queda, pero bueno, no da espacio para nada, no me gusta, no me gusta, pero ni un poco. Sí, Lucas. Primero iba a decir que prefiero mil veces más que antes. O sea, si antes lo prefería mucho, ahora más aún, que el TC evolucione a otros autos. Y si te parece, leemos los comentarios de la encuesta que hicimos hace unos días. Sí, los leemos mientras vamos a mirar más fotos de distintos fotomontajes que han hecho de trompas originales. Vos lees los comentarios que la gente va viendo en pantalla estas fotos. Sebastián Márquez dice no. Después dice Gabriel Jiménez, dice si es una broma. Iván Heflin dice que es un asco. Cristian Moca dice hermosa. Después José Pablo Sánchez dice muy larga. También muchos dicen por qué es tan larga la trompa. Después dice Josami, dice no le queda por lo que es un auto de carrera, pero por lo menos tiene algo de espalda. Después horrible dicen también. A ver, perdón, si encuentro un buen comentario. Bueno, sí, hubo muchos Matías comentarios de todas formas. Dice, si eso ayuda a que se pase y veamos un buen espectáculo, no me importa si es feo o no. Si quiero ver autos lindos, veo overhaul. No estoy muy de acuerdo con esta opinión. Sí, yo no creo que se trate de autos lindos ni de autos feos. Creo que tiene que ver con la competitividad. Mal que nos pese, el turismo de carretera tiene una paridad que es notoria. Todas las marcas están en las mismas igualdad de condiciones. La diferencia en los últimos años la viene haciendo un equipo excepcional como es el equipo Canapino Sport, con el mejor piloto del país como lo es Agustín Canapino, y que de cerca ha sido seguido por otros grandísimos pilotos con grandes estructuras: Facundo Arduzzo con el equipo Trota, el equipo oficial Renault, Mariano Werder, ahora con el equipo de Marcelo Choner, anteriormente con el equipo DTA. Son grandes estructuras, son grandísimos pilotos y que están muy cerca de Canapino. Por esto mismo que le decía de la paridad que tiene el turismo de carretera, Castellano con Dodge y distintos pilotos. Y creo que eso tiene que ver también con la parte aerodinámica que tiene el TC, que si bien no es muy notoria, no es muy clara con respecto a otras categorías, se las da la trompa, se las da las lunetas de cada uno de los vehículos. Y se tiene un trabajo de muchísimo tiempo que ha sido laburado para estos autos, para estas nuevas jaulas, para estos motores multiválvulas con esta potencia, que se retrotrae nuevamente para atrás y se pierde mucho de esa paridad. Yo no sé si con estas trompas va a haber el espectáculo que mucha gente quiere. Yo no sé si lo va a haber, si va a haber esos sobrepasos, si van a poder haber succión. Para mí, van a perder muchísimo más cargas. Exacto, van a perder muchísimo más carga los que vienen atrás y van a tener mucha menos posibilidad de intentar una maniobra. A ver, muchachos, ¿quieren que se lo digamos simple y claro? Va a ser más aburrido que antes. Sí. Pero, Luke, ¿sabes qué pasa, Elías? Acá estamos partiendo de bases falsas. Estamos creyendo que en TC no se pasan los autos porque tienen cargas, y no es así. Vos fijate que hay categorías en todo el mundo que corren con cargas aerodinámicas y se pasan igual. Acá el problema pasa por otro lado. Claro, el DTM, por ejemplo, el Super V8 australiano, en fin. Pero acá lo que está pasando es que la gente quiere quedarse agarrada
a una imagen de cuatro modelos de autos que todavía les siguen vendiendo como que corren en la categoría. Y no corren más, muchachos. Vos, Elías, hablabas de paridad, y la paridad nace desde el momento que los autos son prácticamente todos iguales, los motores son prácticamente iguales, las jaulas son las mismas para todos, varía nada más según la cáscara que les vas a poner encima. Entonces, obviamente vas a tener paridad. Después que los autos no se pasan, podemos hablarlo si querés en otro programa, hay otros motivos. No los vamos a desarrollar ahora, pero creo que el automovilismo es siempre evolucionar hacia adelante, mejorar. Si no, estaríamos corriendo con las copecitas, chicos. Y esto no es así, estamos en el siglo XXI y el turismo carretera merece estar adecuado al siglo XXI. Nosotros amamos al turismo carretera. Y lo que te quería decir antes, que por eso te pedía un par de minutos, es lo siguiente. Ayer, leyendo algunos comentarios en Solo Turismo Carretera, hubo un par de muchachos que dijeron que nosotros éramos una especie de elite, que lo único que hacíamos era defender al NASCAR y defenestrar al turismo carretera. Nosotros amamos al turismo de carretera, muchachos, pero ¿saben qué pasa? Nada más lejos de la realidad, nada más lejos que de la realidad. Obvio, obvio, pero nosotros, por ejemplo, y voy a nombrar al profe Juan Costamaña, que fue un poco el abanderado del progreso del TC en cuanto a los comentarios que ha hecho en los últimos años. Perdóname, sí. Horacio, dame un segundito, te voy a leer acá unos mensajes que me manda por privado el director, Iván Galván. Me dice, el problema no está en las trompas, sino en las colas de los autos, muy altas y finas, y deberían poner un neumático más blando, cosa que hoy Agustín Canapino, en un tuit, puso a Categorías Argentinas teléfono por un tuit sobre los neumáticos blandos de la Fórmula 1. Para cerrar nos dice, las colas de los autos tienen que tener poca altura al suelo y tener un difusor, que es algo que tiene el DTM, el difusor trasero, que da unos espectáculos memorables, y que con un neumático más blando y un difusor atrás, una cola diferente a la que tiene el TC hoy, bueno, estaríamos hablando de la mejor categoría de turismo del mundo. Pero bueno, muchachos, estamos hablando de otra cosa. Perdón, Horacio, seguí. No, por favor, te decía, nosotros no defenestramos al turismo carretera porque lo odiamos, ni creemos que somos los dueños de la verdad. Pero, de alguna manera, tomo un poquito la voz de Daro Blois, de Nico Pisariello, de Juan Costamaña, de ustedes, Elías y Lucas, de Iván, y les digo lo siguiente. Nosotros lo único que admiramos del NASCAR es que, por ejemplo, se pega un palo un tipo a 320 kilómetros por hora y se baja caminando. Admiramos que corren en un circuito donde le pega un auto de 1000 y pico de kilos a un paredón y el paredón absorbe el impacto y el auto no sale volando para fuera de la pista. Admiramos el nivel de pavimento que usan, hasta donde tienen un carril con adherencia diferente al resto de los carriles. Admiramos el sistema de luces amarillas que tienen los circuitos, evitando que haya un banderillero al lado de la pista para que lo revolee un auto al demonio y lo mate. Eso admiramos del NASCAR. A ver, no es que defenestremos al turismo carretera. Nosotros quisiéramos que el turismo carretera siga siendo la mejor categoría de la Argentina y es por eso que queremos que cambie. Porque lo queremos y lo vamos a seguir queriendo, muchachos. A ver si lo entienden de una vez. Gracias, Elías. No, Horacio, no hay por qué y estoy de acuerdo con vos. Creo que Lucas, yo, Iván y los que somos un poco más jóvenes nos hemos criado con el turismo de carretera y nos hemos enamorado del automovilismo gracias al TC. Antes no teníamos la oportunidad que quizá tenemos ahora de ver otras categorías del exterior y lo único que podíamos ver era el TC y esperábamos los domingos a la mañana, cada uno en su hogar, yo por ejemplo en la casa de mi abuela, con mi familia, para ver al TC, para alentar a Marcos Di Palma o al piloto que a ustedes les guste. Le digo Marcos Di Palma porque era el piloto que a mí me gustaba cuando yo era chico. Y ahí nació mi amor por el automovilismo, gracias al TC, y yo lo voy a seguir mirando, y todos los domingos que hay carrera, yo me levanto nervioso por ver lo que hace mi piloto favorito y lo que hace mi marca favorita, aunque sé que ya no tiene nada de las hermosas Chevy Serie 2 que hemos
visto alguna vez en TC. Yo lo sigo queriendo, lo sigo bancando. Pero muchachos, no hace falta lastimarlo así. Es la mejor categoría de la Argentina. Es la más añeja del mundo. Es el turismo de carretera, entiéndanlo. No hace falta lastimarlo así. No hace falta. Lucas. Sí, eso iba a decir. Uno quiere que al TC le vaya bien. Que venga un italiano, un español, y diga, che, quiero comprar los derechos para pasarlo allá. Eso también queremos, que en Brasil se vea, que un mexicano lo vea. Todo porque el TC tiene autos 2020 y es una buena categoría, pero no es así. Y como decía, uno quiere que le vaya bien, no que le vaya mal. Eso no hace. Si uno hace las cosas mal, alguien va a venir y va a decir cómo las tiene que hacer bien. Es así. A nosotros, por lo menos a mí, me gustaría la evolución. Que lleguen otro tipo de autos. Si no llega, muchachos, acomoden esto de las trompas, háganlo de otra forma, porque así no va. Realmente así no va. Es mi humilde opinión. No Mira, trato perdóname. De ofender a nadie. Disculpame, no trato de ofender a nadie, ni que nadie se enoje, ni que no nos quieran atender más por decir esto. Es mi humilde opinión, es lo que yo creo. Si no se evoluciona otro tipo de auto, bueno, busquemos la forma de hacerlos más lindos. Si quieren hacer estas trompas, háganlas más lindas, más proporcionadas, que en espectáculo, muchachos. Así no. Lucas, para cerrar. No, como decía en mi editorial hace unos programas, y como siempre digo, si el TC sigue así, y el Top Race sigue así, en 15, 20 años el Top Race va a superar al TC. Pero bueno, primero hay que ver cómo salen las cosas. Eso más. Sí, es mucho tiempo, hay que ver cómo pasa todo, el TC va a seguir siendo el TC hasta el final de sus días, ojalá mejore, ojalá evolucione, y bueno, vamos a estar siempre atentos a él y bancándolo, así que bueno, nada más, era esto que queríamos hablar, que ha sido la noticia de la semana, del año, hasta lo que se está viviendo ahora en el automovilismo argentino, esto de las trompas originales, y bueno, vamos viendo con el correr de los días cómo se va dando. Ya para ir cerrando, saludamos a Marcela Noriega que nos estaba mandando mensajes, saludamos a Néstor Weiss, a toda la gente que siempre nos hace el aguante por redes sociales, comparte nuestro vivo, nos reacciona, nos comenta, así que el saludo muy grande para ellos. Lo último del día de hoy, tenemos Argentinos por el Mundo, Lucas, escuchamos la última información del día en Automovilismo sin Chicanas. Vamos con Argentinos por el Mundo, ya con lo último del día. Emiliano Biondi fue noveno en la competencia del Rally de Arezzo en el campeonato italiano de rally con un Ford Fiesta R2. Roy Block fue segundo en Sonoma con el Alfa Romeo Giulietta en el TCR norteamericano. Ezequiel Pérez Compact debutó y ganó en la GT World Series. Debido a sanciones, el hombre del Mad Panda Motorsport que maneja un Mercedes AMG, se llevó su primera victoria en la Silver Cup realizada en Misano, en Italia. La Porsche GT Cup británica, que se corrió en Brands Hatch, Dorian Mancilla fue décimo. Sacha Fenestras fue segundo en Fuji, el franco argentino, acompañado de Yui Sekiguchi, consiguió su segundo podio en la categoría y alcanzó la punta del campeonato del Super GT japonés. Esto fue lo que hicieron los argentinos por el mundo este fin de semana. Volvemos. Bien, Lucas, muy completo, muchas gracias. Hemos llegado al final de esta edición número 14 de Automovilismo sin Chicanas. Creo que hemos cumplido con todo, teníamos mucha información, la hemos compartido con todos ustedes. Espero que la hayan disfrutado, así como también nosotros disfrutamos hacer este programa del día de hoy. Yo no tengo nada más para decir, me despido por el día de hoy. Muchachos, para cerrar. Sí, para mí el programa salió muy bien y espero que así haya sido para ustedes. Y nada más, me despido y hasta la próxima. Horacio. Bueno, muchas gracias a ustedes, compañeros. Gracias a Matías, que es un lujo tenerlo en el programa. Un abrazo grande para todos los oyentes. Y nos veremos el miércoles, si Dios quiere. Chau, un beso para todos.
Bueno, gente, muchísimas gracias a todos por estar allí, por hacernos el aguante, por estar acompañando durante una hora y media de programa. Un saludo grande para toda mi familia, mi papá Mario, mi mamá Lucía, mis abuelas Zulma y Cristina, mi hermanito Zlatan, mi novia Yara y toda la gente que siempre nos hace el aguante, para la familia de los muchachos. Muchas gracias a todos por estar allí. Me despido hasta el próximo miércoles a partir de las 21 horas con más automovilismo sin chicanas. Como les digo siempre, la vida se vive a fondo, siempre por la recta, sin chicanas. Bendiciones, buenas noches, hasta entonces. Muchas gracias.